Buenas señoras y señores, aquí con un video acerca de la participación de los deportistas peruanos en Tokio 2020. Vamos a hablar concretamente aquí de Marco Carrillo, quien el día de hoy culminó su participación en la fase 2 de los 25 metros pistola tiro rápido. ¿Qué tal le fue? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Mientras lo apreciamos en imágenes, él era el único deportista peruano que nos representaba el día de hoy, domingo 1 de agosto de 2021. Aquí debemos indicarle que desafortunadamente no le fue bien, la participación no ha sido óptima en la serie de 4 segundos. De hecho, sacó 91 puntos de 100 y ha bajado al puesto 18, lo cual ya podemos decir que compromete totalmente su clasificación a la ronda final. El señor Marco Carrillo debía terminar, al menos, puesto 2, puesto 3, porque todavía le faltan sacar sus puntajes a algunos otros competidores. Cuando ellos compitan, bueno, puede ser que se pongan más arriba. Entonces, por ahí él quedando puesto 2, puesto 3, por ahí que lo bajaran a 4 o 5, pero se colaba entre los 6 primeros. Y ahorita él se encuentra en puesto 18, con lo cual sus chances de clasificación, o sea, cuando menos están totalmente comprometidas, ¿no? Esa es la cuestión. Una vez más, ahorita debo decirles algo. No es algo tampoco para decir, ah, mira, que ese peruano que participa muy poco. No, 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 señoras y señores, para nada. Aunque, imaginemos que aunque quedase último, está llegando ahí, en un país que no hay apoyo. En un país que no hay apoyo casi. En un país que, bueno, casi que los deportistas tienen que estar rifando cosas para poder llegar allí a las Olimpiadas. Que aquí ya sabemos cuál es el único deporte que les pinta, ¿no? Pero bueno, aquí le damos la información de Diario Récord Perú. Marco Carrillo finalizó su participación en estos Juegos Olímpicos con puntaje 96, 97 y 91 en la segunda ronda. Actualmente se ubica en el puesto 18, solo los 6 primeros avanzan de ronda. Esa es la información, señoras y señores. Mientras vemos algunas imágenes que nos llegan desde el escenario de la competición. Aquí la foto es de Oscar Castro 14, quien se encuentra periodista deportivo. Debe encontrarse allá en Tokio también, ¿no? Porque igualito recomiendo seguir la página Songo Deportes Perú, que sacan información minuto a minuto casi, y podemos ver cómo fue el cuadro de Marco Carrillo, ¿no? Desafortunadamente, yo sincero, o sea, un profesional en esto, me di cuenta que pudo ser mejor. Pudo ser mejor, apreciamos cómo fueron los impactos de esos tiros, ¿no? De su participación en el día de hoy. Igualito nada, o sea, se tiene que seguirle dando, y se tiene que seguirle dando hasta el final. Y eso es algo que lo tienen bien en claro todos los participantes. Y desde aquí, igualito, a pesar de que no pudimos verlo porque, ojo, no había transmisión, soy consciente de eso, pero aunque sea en la transmisión oficial peruana, aunque sea, pudieron hacer mención de señor Carrillo, no hicieron casi nada, nada de nada. Ya sé que no transmite, pero aunque sea, actualízame la página, aunque sea, hazme la finta de que te interesa un poco, ¿no? ¿Qué les puedo decir, señoras y señores? Igualito seguiremos aquí transmitiendo todas las participaciones de todos los peruanos hasta el final, desde el primero hasta el último. Es el ideal. Hasta Pacheco, que creo que culminan con su participación en la maratón de hombres. Un saludito, gente, y hablamos. Muy buenas noches.